Estamos trabajando en el inicio del ciclo lectivo con algunas novedades, ya que los nenes, los chicos, por ejemplo, de primer año de secundaria, digo chicos, a pesar de que todavía son niños, empiezan el 5 de marzo, así que aprovecho para avisarles a las familias que el 5 de marzo, el primer año de secundaria, iniciaría sus actividades, actividades planificadas por las escuelas que tienen que ver con el recibimiento de los nuevos alumnos a nivel secundario, con tratar de hacer una articulación más fácil para ellos. Así que, bueno, los esperamos en esto. También contarles que ya vamos a implementar el programa Asistiré, que los directores concurrieron en este periodo a Capital para capacitarse, para ingresar ya a la plataforma donde la asistencia va a ser digitalizada, que esto va a ser un instrumento no de control o de penitencia para los alumnos, sino de preocupación para la escuela y de un trabajo conjunto con las coordinadoras que ya tenemos en el distrito, que prontamente van a ser presentadas a nuestra comunidad. ¿Y algunas novedades con el tema de secundaria, de oficios? Sí, estamos a la espera de la resolución, nos dijeron que estaba aprobado el proyecto, es el único de la región, así que, bueno, estamos preparando el edificio, va a funcionar en el NAC, en colaboración y en articulación con el Centro de Formación Profesional. La verdad que muy contentos con esto, creo que le estamos dando una vuelta a una necesidad de la comunidad que va a ser de gran impacto. También pensar que es una prueba piloto, que somos los únicos que las vamos a desarrollar, así que nada, muy entusiasmados y trabajando para que todo salga bien. Se trata de que una comisión de fines inicia su actividad no solo con la carga horaria de fines, sino con la carga horaria de un oficio. Cuando ellos reciban su título van a tener la acreditación por secundaria con un título específico que van a poder desarrollar y que les va a servir para su vida privada, digamos, para poder trabajar en lo que ellos elijan. Estuvimos transitando esta situación que no solo lo está haciendo General Las Heras, sino lo está haciendo toda la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con un análisis cuantitativo de matrícula, con escuelas que por ahí no tenían proyectiva o con números que se determinan, y bueno, transitando esto, ya los docentes que fueron desplazados, que son titulares, fueron reubicados. En esto agradecer a la Secretaría de Asuntos Docentes, como siempre, en este trabajo de articulación, para calmar las ansiedades de las personas. Sabemos que, bueno, hay cargos provisionales que obviamente quedan sin trabajo, pero bueno, tienen la posibilidad de tomar otro. Y también saber que la estabilidad en el sistema educativo lo dará la titularidad. Así que, bueno, estas situaciones hasta la fecha están resueltas.